sockets and USB ports will only be switched. Para Murcia. Vamos. Amigos, ¿dónde estamos hoy? No se lo voy a decir, no tiene sentido eso, pues si en la carátula puse que veníamos a Murcia, ¿qué sentido tiene hacer eso? Bueno. Que sea un poco tonto. Pues sí, estamos en Murcia y hemos encontrado esta plaza con estos lindos árboles. Lleno de naranjos. Frente al mercado y la estación de bus, que es donde nos ha dejado. Le cuento un poquito la historia. Nosotros viajamos de Palma a Alicante. 25 euros por persona nos salió el pasaje, con descuento de residente, claro. Y después nos tomamos el bus desde el aeropuerto de Alicante hacia la estación de autobuses de Murcia, que nos salió 5.54 cada uno. Pasan cada hora, pero hay que mirarlo bien, en alza, es de donde viene. Entonces, llegamos aquí a la estación, ahora tenemos que buscar el hotel y buscar la persona, porque nosotros queremos que nos expliquen que esta ciudad, con una persona de aquí, que sepa, que entienda y que nos cuente la historia que tiene la séptima ciudad más poblada de España, Murcia. Vamos al video. Vamos a ver, a descubrir. Vamos. Bueno, mi gente, vamos grabando por aquí. Sienten el bochinche de los niños. Colegio, hora de patio, se nota. Vamos a buscar el hotel donde hemos reservado para pasar una noche. Vamos a pasar viernes y sábado. Sí. Así que queremos tomárnoslo con calma, como es una ciudad totalmente nueva, sabemos que no es tan turístico, queremos promocionarlo. Lo que hemos visto es muy bonito, se ve todo muy bonito. Y bueno, a descubrirla, como decíamos antes. Ahí está, a ver por dónde hay que ir. No tengo ni idea, hay que doblar a la izquierda. A ver, vamos a buscar el Google Maps. Ayúdenos, por favor. Vamos, que estamos perdidos. 5, 6. ¿Dónde está? 8, ¿no? Platino. 805, aquí. Al lado de la oficina. Si es al revés. Ahora sí. Bueno, vamos. Así ponemos ahí. Ah, mira que linda habitación. Qué bonito. Qué equipada. A ver las vistas. Ay. ¡Ah, oh, mirá! Oh, ¡guapo! Belleza. ¡Wow! Ah, ¡wow! Bien. ¡Ahí nos reciben las campanadas! Wow. ¡Genial, mis amigos! ¡Qué grande! Aquí estamos, en el centro de Murcia, listos para empezar un video. Así que nos va a esperar una persona. Nos está esperando en el lobby del hotel para llevarnos a pasear por Murcia y conocer todas sus historias y leyendas, ¿no? Lugares, sí. Callejuelas, ahí está, un poco ahí de está. Todo. Este hotel, el hotel se llama el Hotel Zenith. Zenith está en el centro mismo. No es caro, ¿eh? No es caro, nos costó 62 euros la noche. No es nada caro. Así que vamos, señores, vamos a descubrir Murcia juntos. Dale. Vamos. ¿Y eso qué hay ahí? ¿Ese qué es? ¿Un pez? Es una sardina, el entierro de la sardina. ¿Cómo sabe que es una sardina? Sí, mira, sí, se ve que es una sardina. Tiene claro. Pintas.
Eso más claro, ¿no? Sí. Y aquel que es el ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento. Bueno, estamos, de allá venimos. Estamos más perdidos. Sí, uy, vamos a necesitar ayuda. Sí, vamos, vamos a necesitar ayuda de alguien, porque esto no creo que funcione. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy viendo que están interesados en la ciudad y están nombrando, indicando algunos de los bueno, sitios. Bueno, sí, estaban un poco perdidos ahí, porque eres tú de aquí, ¿no? Sí, yo soy de aquí, soy murciano de pura cepa. Ah, ¿te molesta así que cambio la cámara y te muestro un poquito? Nada, y no, al contrario, sin problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Daniel. Daniel, sí, así que vives aquí, ¿no? Pues sí, soy aquí y además pues he de deciros que soy también guía oficial de turismo. ¿También? De aquí, de la región de Murcia. Esto de aquí, que es una sardina, ¿es? Pues sí, ahora mismo estamos estamos ahora mismo sobre el puente viejo de mitad del siglo XVIII, en 1743, y lo que estamos observando no es un pez aleatorio o decorativo, es un pez, es un animal que está simbolizando, representando una de las principales fiestas, festividades de la ciudad de Murcia, es el entierro de la sardina. Ese entierro de la sardina que desde hace ya casi dos siglos se celebra en esta ciudad como el fin de la Semana Santa, ¿vale? Sobre todo marcando el fin de la restricción de no poder comer carne durante la Cuaresma. Okay. Entonces es una festividad, bueno, no religiosa, pero relacionada. Pues vale. Si os parece, vamos a seguir ahora que nos hemos conocido y veo que os gustaría dar una pequeña vuelta por Murcia conmigo. Vamos a empezar la visita quizá en una zona idónea para ello, como puede ser el puente viejo de Murcia. Es el puente más antiguo que aún queda en pie. Por supuesto que había puentes medievales, incluso hay leyendas o alguna creencia de que había un puente de época romana, pero lo que sí sabemos es que en época musulmana ya había puentes aquí. Lo que pasa que las frecuentes crecidas que había, pues se llevaban esos puentes normalmente hechos de madera y de piedra. Entonces, este es el más antiguo que queda en pie, de mediados del siglo XVIII. Vamos a, este de a aquí, cruzar, ¿no? Ahora mismo. Sí, ahora mismo este mismo estamos viendo, todavía hay tráfico rodado, aunque lo quieren cortar, lo quieren restringir, pero todavía hay tráfico rodado en este puente de 1743. En realidad, la ciudad de Murcia nace al amor o nace al borde de este río Segura, que nace a unos 200 kilómetros de aquí, en las sierras de Jaén. Y sin este río, sin su agua, sería imposible concebir el origen y la actual existencia de la ciudad de Murcia. Por eso aquí es donde los musulmanes, junto a este río, es donde fundan Murcia, Medina Mursilla, en el año 825. Ahora mismo nos estamos dirigiendo justo al otro lado del río, donde se funda la ciudad en el año, como decimos, 825. Hemos cruzado ya el río Segura y nos estamos acercando a la Glorieta de España, ¿vale? Donde se encuentran dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Murcia, como son el Ayuntamiento de la ciudad y el Palacio Episcopal. Aquí es donde vamos a empezar explicando el origen de Murcia, porque aquí es donde los musulmanes empezaron a construir su Medina Mursilla, su capital del sureste. Necesitaban una ciudad para controlar una zona del Emirato de Córdoba que estaba bastante descontrolada, había bastantes luchas internas entre las tribus que habían venido invadiendo España, las tribus musulmanas, mudaríes, bereberes, yemeníes. Entonces, básicamente esta ciudad inicialmente se construye para controlar, para pacificar estas diferentes tribus que se solían enfrentar entre ellas. Y eso ocurre, como hemos dicho, en el 825, en esta zona en la que estamos. Ahora mismo lo que vemos es el ayuntamiento, con ese color rosado y esa decoración de color claro, esas columnas, esos guardapolvos, esos óculos. Pero en época musulmana, obviamente, esto era otra historia, no tenía otro aspecto totalmente distinto. Aquí ahora mismo estaríamos viendo, circulando, paralelos a una muralla de entre 14 y 15 metros, donde está el ayuntamiento, estaría el Dar al-Jarife, que era el Palacio del Príncipe, y allá al fondo, donde vemos el Palacio Episcopal y más allá, estaría el Alcázar Mayor. Bueno, pues ahora nos hemos detenido justo delante de la fachada principal del Ayuntamiento de Murcia. Esta de aquí. Y como podéis ver, es un edificio bastante destacable, aquí en la Glorieta de España. Hecho adrede, con estos colores, este color rosa que le da una nobleza, una prestanza, ¿verdad?
y las decoraciones, estas columnas neoclásicas de orden mixto, ¿no? Jónico y corintio, con esas palmetas esquemáticas, ¿vale? Es un edificio de gran representación, ¿verdad? Es el Ayuntamiento de Murcia, construido en 1848. En esta misma localización es donde, como hemos dicho, estaba situado el Palacio del Príncipe en época musulmana. Lamentablemente, pues no se conserva, ¿vale? Y junto al poder civil tenemos el poder religioso, ¿verdad? Donde antiguamente estaba la casa del Marqués de los Vélez, del siglo XV, hoy se alza, sin embargo, el Palacio Episcopal, ¿vale? Terminado en 1768 en estilo rococó. Entonces, como podemos ver, aquí están, desde hace ya dos, tres siglos, los poderes civiles establecidos y el poder religioso, junto al río Segura, junto al lugar donde originariamente los musulmanes fundaron Medina Mursilla, Murcia, en el año 825. Aquí veo, Daniel, que hay un... Vale, perdona. Decoraciones de Navidad por todos lados, ¿eh? Sí, aquí últimamente las ciudades españolas compiten en quién pone tanto el Belén como los adornos, las luces navideñas antes. Bueno, hay ciudades que empiezan ya el 18 o 20 de noviembre. En Murcia ha sido ahora, a principios de diciembre. Ya llegamos tarde si nos comparamos con otras ciudades, ¿verdad? El número uno es Vigo, ¿no? El número uno es Vigo. Es Vigo, ¿no? Sí, sí, y Alicante. Alicante y Vigo están ahí. Están ahí. Creo que Alicante este año, 2022, lo hizo un día antes que Vigo, ¿eh? Así que los vecinos de Alicante se han adelantado. Sí, sí, sí. Y podríamos pasar ahí. Hay cuatro policías, nos dejarán entrar ahí. La escalera imperial, lo podemos intentar. Por lo menos para ver la escalera imperial. No los quiero grabar, a ver qué. A ver qué pasa. Bueno, Daniel ha hecho valer su conocimiento de la gente y de la ciudad y nos han permitido entrar. ¿Dónde estamos ahora, Daniel? Primero estamos en el hall o recibidor, distribuidor del Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad? Y lo que vamos a contemplar a continuación, que es hasta donde se nos permite acceder y poder contemplar, es la escalera imperial de doble ascensión, ¿verdad? Del Ayuntamiento de Murcia. Y aquí estamos viendo ese precioso vidriera, ¿verdad? Con el escudo de España, ¿verdad? Daniel, tú me habías contado algo antes de empezar sobre el escudo de Murcia. Sí. Que tiene algo ahí para contar. Muy singular. Lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el escudo de nuestro país, de España. Pero vamos a volver al exterior para comentar la singularidad, la curiosidad de los elementos que conforman el escudo de la ciudad. Son siete coronas y un corazón dentro del cual hay un león. Vamos a explicar la significación, el simbolismo de esos elementos, de ese escudo de armas, ¿vale? De la ciudad de Murcia. Sobre el balcón principal, muy simbólico, esas grandes columnas que en realidad no están soportando nada, en realidad es algo muy simbólico. No ese gran tímpano, ese gran friso, en realidad es toda una funcionalidad muy representativa, ¿vale? De que este es el ayuntamiento donde se hacen grandes discursos, donde reside el poder local. Y bueno, centrándonos ahora sí en lo que es el escudo de la ciudad, primeramente mencionar que está formado por siete coronas. Tenemos las siete, tres a un lado, tres a otro, una encima. Bueno, básicamente esas siete coronas son otorgadas, son concedidas por diferentes reyes en la Edad Media hasta Felipe V, que nos da en el siglo XVIII la séptima, la última, se le da por la lealtad que ha mantenido siempre la ciudad de Murcia con la corona de Castilla, ¿vale? Entonces esas siete coronas tienen un gran simbolismo de esa lealtad en diferentes momentos de conflicto de la ciudad. Esta ciudad fue reconquistada antes de que España fuera como tal España por la corona de Castilla, eso hay que remarcarlo, ¿verdad? 1243 llega Alfonso X siendo infante, siendo príncipe, y en representación de su padre, Fernando III el Santo, anexiona el reino hasta ese momento musulmán de Murcia. Y este rey, Alfonso X, deja claro en su testamento que él quiere ser enterrado en Tierra Santa. Pero si esto no fuera posible, la segunda cláusula era que quería que su cuerpo fuera enterrado en la Catedral de Sevilla, pero las entrañas y el corazón fueran enterradas en la Catedral de Murcia. Y así sucedió. No fue posible. En el último momento, cuando estaban embarcando su cadáver, sus restos en Valencia, llegaron noticias a finales del siglo XIII de que los sarracenos estaban tomando
Jerusalén, Tierra Santa, y no iba a ser posible llevar su cuerpo allí, a Tierra Santa. Por lo tanto, la segunda cláusula se puso en funcionamiento. Su cuerpo fue transportado, fue llevado a la Catedral de Sevilla, pero su corazón y sus entrañas descansan en la capilla mayor de la Catedral de Murcia. Por eso está allí el escudo, en el escudo el corazón, que simboliza el corazón de ese rey, de Alfonso X el Sabio.